33.3% de esta prestación. A los trabajadores que laboraron el viernes de la semana mayor de este año 2017, la empresa les pagará un día de salario en forma retroactiva. Por lo que se refiere al concepto de permiso con goce de salarios, teníamos 2 días por muerte de la esposa o hijos del trabajador. Ahora don Víctor logra 3 días. 3 días para estar de luto. Es un día más y es un 50% de esta prestación. Por lo que se refiere al concepto de gastos de camino, de la rama de alambres, vía, fuerza motriz y equipos de arrastre, van a ser 190 pesos de viáticos y 150 pesos de pernocta. Perdón, 190 de viáticos, 150 de pernocta, haciendo un total ahora de 340 pesos. Este impacto es de un 30.8%. Gastos de camino, de trenes de camino. Ahora 130 pesos diarios más una prestación nueva. Don Víctor logra 200 pesos por el concepto de pernocta. Es decir, esta prestación significa un 100% porque es nueva a partir del 18 de diciembre en su contrato colectivo de trabajo. Por lo que hace a las corridas interdimensionales, los gastos diarios se incrementan a 140 pesos, es decir, un 16.6%. Por lo que hace el concepto de becas, que esto lo maneja organización en su sindicato, se incrementan 250 becas, 162 pesos, 250 becas de 222 pesos para secundaria, 250 becas de 283 pesos para preparatoria. De igual forma, hemos tenido algunas solicitudes, peticiones de cómo están los acuerdos en los convenios por diferentes conceptos que ustedes dan. Don Víctor ha dispuesto junto con la empresa que un acuerdo de que se incluya en el próximo contrato colectivo de trabajo. Es decir, cuando se haga la impresión, ya los contengan los datos en vigor. Me refiero al pago por salida fuera de los límites de patio de personal de un zapatero, al pago de manejo de materiales peligrosos al personal tenista patiero, pago al personal tenista de camino por manejo de potencia distribuida, más de 3 y hasta 5 locomotoras, manejo de locomotoras muertas u holgando, el pago al personal tenista de camino por llamado y no usado, el pago completo de la canasta básica al personal trenista de patio y camino, cuando efectúen un solo servicio en el mes, así como al personal de ramas de vía y conexos, alambres, oficinas, fuerza motriz y equipo de arrastre, y las especialidades de proveedores de locomotoras y ayudantes de proveedor. Con un solo día que laboren, obtendrán el beneficio de lo que contiene este convenio por lo que hace a la canasta básica. Por lo que se refiere también otro concepto que hemos venido también platicando mucho, pero sobre todo don Víctor lo logra, es el llamado prima vacacional. La prima vacacional se incrementa a un 35%. Es decir, un 16.6%. Esta prima vacacional es para los trabajadores única y exclusivamente de vía, alambres, oficinas, fuerza motriz y equipo de arrastre, así como proveedores y ayudantes de proveedor. Ahora bien, aquí quiero hacerles hincapié que el sindicato ferrocarrilero, don Víctor Flores, sigue estando a la vanguardia de cualquier revisión, siempre preocupado por ustedes y sus familias. El incremento de los salarios queda como sigue. Para los operarios de vía,
van a obtener un salario mensual de 8,547 pesos. Para el operario calificado de vía, de 10,159 pesos se incrementa. Operario de maquinaria especializada de vía se incrementa a 11,710. Para el operario universal de carros se incrementa a 12,805 pesos mensuales. Para el operario calificado de locomotoras a 12,471 pesos. Para el operario de alambres a 13,049 pesos mensuales. Al oficinista especializado a 11,589 pesos por mes. Al ayudante de proveedor 8,973 pesos. Al proveedor de locomotoras 14,904 pesos. Al garrotero de patio 18,980 pesos. Al mayordomo de patio 20,927 pesos. Al maquinista de patio 20,927 pesos y al jefe de patio 23,056 pesos por mes. Asimismo, el incremento para los trenistas de camino es del 5.9% directo a sus tabuladores de valor viaje. En consecuencia, el incremento de las prestaciones que les he mencionado es de un 2.56%, más el incremento del 5.9% nos da un total del 8.46% para todos y cada uno de ustedes. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Ninguna revisión hasta ahorita anda por el orden del 8.46. ¿Pero qué significa? Que sin marchas, sin protestas, sin paros, don Víctor, un gran conciliador, siempre logra estos incrementos para todos ustedes. Pero también gracias a ustedes, gracias a esa unidad en torno a nuestro dirigente nacional, gracias al esfuerzo de cada día. Gracias por también mantener lo máximo que se puede en términos de seguridad. Compañeros, esta oportunidad que hoy nos brinda para volver a reiterarle a don Víctor Flores que siga al frente de nuestro sindicato, no solamente es, y muy aparte del cariño y el afecto que le tenemos, sino que es un hombre entregado al trabajo. Es un hombre entregado a conseguir beneficios para todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo para la familia, que es lo más importante que tenemos. Nosotros somos un gremio de veras privilegiado. Desde la privatización se dijeron muchas cosas, pero al final, después de tantos años, es la única privatización exitosa en todo el país. Pero no solamente para los empresarios que tuvieron la confianza de invertir, sino para todos ustedes. Y todo ello gracias a este gran hombre, a don Víctor Flores Morales. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que cada vez que vengo a Veracruz, no solo es el calor de la gente, se nota pues que es la tierra de Don Víctor, sino el mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones sindicales. Enhorabuena, veo las instalaciones deportivas, el propio salón cada vez mejor. Felicidades, y esto es una muestra de la transparencia cuando se manejan los recursos en el sindicato, cosa que me da muchísimo gusto. Al
como bien decía don Víctor, pues aquí estamos una vez más, empresa y sindicato, informando a la gente de lo que se negoció y lo que se acordó. Y creo que, como bien decía el señor Santos Loyo, son buenas noticias. Y estas buenas noticias se logran con productividad, con trabajo y con diálogo. Entonces, nos vamos a mantener en esa línea para que el año que entra, Dios mediante, estemos otra vez por acá, informando otra vez, ojalá, buenas noticias. Yo los invito a dos cosas. Uno, el tema de la seguridad. No hay aumento que valga si sufrimos un accidente. En estas giras me ha tocado con bastante frecuencia gente que se acerca, que ha sufrido un accidente, una mutilación, un percance, y que queda lisiado para el resto de sus días. O sea, no hay ingreso que valga cuando se pierde la salud. Esta industria es muy, muy celosa. Y así como salen ustedes en la mañana a trabajar, así queremos que regresen. Entonces, cuídense ustedes, cuiden a sus compañeros, sigan las normas que están establecidas para el trabajo, usen el equipo de seguridad. Esa es la primera invitación. La segunda invitación es a cuidar a nuestra empresa. La productividad y el respeto a los bienes de la empresa es lo que nos permite el dar este tipo de incrementos. Créanme que estos incrementos salen de la productividad, de la rentabilidad de la propia empresa. Entonces, esas serían las dos invitaciones principales. Tercero, como bien decía don Víctor, en el mes de octubre estaremos pagando el día 23 este retroactivo de estos 10 meses, que sí fue una negociación muy, muy complicada. Permanentemente, semana con semana, nos reunimos con el Consejo de Integración Laboral que preside el señor Santos Loyo. Se tratan los asuntos cotidianos de nuestra empresa, de la relación con el sindicato. Es una empresa viva, constantemente está innovando, estamos trabajando. Entonces, esto se lleva semana con semana. La segunda cosa, en el próximo mes estarán recibiendo su fondo de ahorro, como les decía don Víctor. Finalmente, para el fin de año, estarán recibiendo su aguinaldo. Entonces, son tres ingresos extraordinarios que la verdad vienen muy bien. Y no me quisiera despedir sin agradecerle a todos aquellos que cooperaron con nuestros compañeros que están, pero el importante de que realmente estamos en acción en México, y de todos como Puebla. Créanme que hay gente muy afectada en sus bienes, en sus casas, durante sus meses. Entonces, de verdad, de todo corazón, mi agradecimiento a su solidaridad con nuestros compañeros en estos meses tan difíciles. Muchísimas gracias por muchas felicidades. Y ha mandado a los arquitectos, a los ingenieros, para la inmediata reconstrucción de la misma sesión. Tonalá sufrió daños muy fuertes, también se va a reconstruir. La sede nacional del sindicato, igualmente el edificio de 8 pisos, sufrió daños. Ya don Víctor ya instruyó y se está trabajando en ello. Todo esto se los explico para que ustedes mismos se den cuenta que sin ningún apoyo exterior, don Víctor, con la administración transparente que lleva de los recursos del sindicato, está haciendo posible una reacción inmediata que también es en beneficio de todos los compañeros y sus familias. La reconstrucción de nuestros edificios sindicales. Pues no solamente ahí, el 7 de noviembre se va a reinaugurar un edificio completamente moderno y nuevo, que es en Empalme, Sonora. Así como estas instalaciones, ahora sí podemos presumir que las tenemos
en el resto del sistema, en la mayoría de las secciones. Compañeros, estos son los recursos transparentes con los que dispone el sindicato y la buena administración de Don Víctor. Muchas gracias, felicidades. Estamos en vivo por internet. Ahorita. Tantito más para acá. Luiso. Por parte de tus amigos, el periódico Leo, que rompe el silencio del licenciado.
Agencia de Representación de Medios Trotamundos. Recuerda, la Agencia de Representación de Medios Trotamundos, el fotógrafo de estrellas y derechos reservados de Miguel Calle Orduña, Radio B. Gracias a Radio todos los contenidos que aquí se anuncian en esta emisora son exclusivamente y tienen derechos reservados por Agencia de Representación de Medios, el Trotamundos, fotógrafo de las estrellas, derechos reservados 2011 por Miguel Calle Orduña. Ninguna transmisión puede ser escuchada en otro medio, ni publicaciones, ni ningún tipo de contenido. José, todo queda reservado a nombre de Miguel Calle Orduña. Estas transmisiones son exclusivas de la Agencia de Representación de Medios Trotamundos. Para cualquier duda o aclaración, marca 33 10 46 63 63 o 22 97 20 54. Uno, a nivel nacional. José Luis Ramírez y Miguel Trotamundos y Nelly Chontal te invitan ellos a que seas bienvenido a la nueva cadena de Radio Beto.